Perfecto, bueno, perdón por aquí por los problemas técnicos, pero sin más preámbulo nos vamos arrancando. Si por ahí hay posibilidad de que entre Edmundo, bueno, se estará incorporando con nosotros. Si no, ahí igual puedes escribir Edmundo cualquier comentario que quieras hacer y aquí lo leo en voz alta. Como platicaba Fernando, mi nombre es Jonathan Mercado, soy creador y desarrollador de empresas por el Tecnológico de Monterrey y tengo una especialidad en marketing digital por la Universidad de Barcelona. En Ikigai, o como Ikigai, tenemos ya casi 10 años. Edmundo, que está aquí conectado con nosotros, es uno de los socios fundadores. Yo me incorporé hace casi 5 años, 5 o 6 años. Y bueno, a lo largo de este tiempo, pues hemos trabajado con distintas empresas de diferentes tamaños, categorías. Siempre creo que no es que haya clientes más importantes que otros, ni proyectos más importantes. Al final de cuentas, lo importante o lo padre de todas estas estrategias y plataformas es que nos da la posibilidad de democratizar un poquito, ¿no? La parte de lo que hacemos, de cómo podemos apoyar a empresas que a lo mejor anteriormente ir y contratar un espectacular pues era complicado, ¿no? A lo mejor lo pienso en empresas familiares o negocios de conocidos y pues no era fácil, ¿no? Y a negociar con un dueño de un espectacular, pagarle 15, 20, 25 mil pesos por un anuncio que iba a estar ahí estático, donde a lo mejor no tenías tanta sensibilidad de lo que estaba pasando y no te enterabas en realidad de lo que si estaba funcionando o no. Y eran estrategias pues un poco más a mediano y largo plazo, ¿no? No lo notábamos luego, luego. Y bueno, pues qué decir también de las revistas, ¿no? Que en alguna ocasión un negocio familiar lo intentábamos con revistas y pues nos dábamos cuenta que si bien sí sirve, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete lo que digo, claro que aporta, todo suma, pero bueno, cuando uno es emprendedor y el negocio a lo mejor no tiene un presupuesto tan, tan grande, pues cada peso cuenta y bueno, lo que queremos también es tener un retorno de inversión medianamente al corto plazo, porque si no, pues evidentemente el proyecto va a ser complicado que pueda mantenerse. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entramos a detalle a lo que nos compete, que es la parte de las campañas en WhatsApp Business. Y bueno, vamos a utilizar la plataforma como un apoyo, sobre todo la parte de la presentación. Y me parece que también puedo compartir pantalla. Entonces, va a haber momentos en los que voy a compartir pantalla. Si por alguna razón se traba o no están viendo lo que proyecto, por favor me lo indican en el chat y lo reajusto. Que la verdad es que también es la primera vez que usamos esta plataforma de Click Meeting. Entrando ya un poquito al tema, bueno, WhatsApp Business, ¿en dónde y cómo utilizarlo? Los objetivos de la sesión, bueno, van a ser identificar las plataformas que nos permiten utilizar las estrategias de WhatsApp Business. Como primer punto, el segundo punto va a ser saber instalar y utilizar de manera correcta las funciones y herramientas permitidas por WhatsApp Business y poder crear nuestro propio embudo de ventas a través de nuestras campañas de WhatsApp Business. Algo importante que decir, al final de cuentas, cada negocio es único. Digo, aquí lamentablemente, no sé si Fernando tú puedas interceder en esa parte, pero me parece que las preguntas van nada más por el chat, ¿verdad? No hay comunicación bilateral. Igualmente, si a través del chat tienen alguna duda, igual las puedo ir viendo de rebote y las vamos aclarando. Sí, es correcto, Jonathan. Para darle un poquito más de dinamismo, sugerimos las preguntas por el chat. Y bueno, respecto a lo de compartir con el mundo, como eres en este momento presentador, puedes revisar si dentro del listado se encuentra él y desde ahí poder habilitarlo
como presentador también. Ok. ¿Chan? Sí, te escuchamos mucho. Perfecto. Hola, perfecto, excelente. No los interrumpo. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con todos ustedes. Ojalá que esta pequeña pues, plática entre amigos les funcione para que puedan integrar nuevas herramientas a sus negocios. Perfecto, gracias mucho. Bueno, como lo platicábamos, WhatsApp Business. Aquí lo importante del tema de WhatsApp, y no me quiero meter a lo mejor en pláticas que ya han tenido en sesiones anteriores, pero al final de cuentas, el mensaje per se de WhatsApp tenemos que verlo como un objetivo. Y al final de la sesión me parece que es lo más trascendental eso, porque así como cuando hacemos campañas donde el objetivo es que la página web o la tienda en línea convierta y por lo tanto al final de mes en un monto de facturación, el tema del WhatsApp Business funciona muy bien con empresas que utilizan por su propia naturaleza un formato híbrido. ¿A qué me refiero con un formato híbrido? Bueno, pues que a lo mejor pueden tener una tienda física y que por lo tanto resulta muy importante para la marca que la tienda física esté vendiendo también, o que por la naturaleza del negocio la venta no es tan fácil de hacerla como ahí te da mi tarjeta y mándame un producto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lamentablemente no podemos tener esa retroalimentación de cada negocio. Igual si por aquí en el chat me pueden ir poniendo algunos, quien se quiera animar a platicarnos un poquito de su negocio, el nombre de la empresa y básicamente una pequeña descripción de qué es lo que hacen para poder dar casos en particular de cómo se puede ir aplicando. Para efectos de la plática, bueno, voy a utilizar el caso de un cliente que tenemos autorización. Es una joyería que está ubicada aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y tiene sucursales en San Francisco del Rincón también. Ellos utilizan un formato híbrido, tienen su propia plataforma de venta en línea y también atienden en tiendas físicas. Están aquí en un centro comercial de la ciudad y en la zona centro de San Francisco. Entonces, para eso es importante ir trabajando de la mano ambas estrategias y que el tema de WhatsApp sea una fuente inagotable de prospectos para que tanto la tienda pueda estar vendiendo, bueno, como en su momento la tienda en línea también pueda estar vendiendo. ¿Qué puntos vamos a revisar el día de hoy? Bueno, WhatsApp y su página web para los que tengan. Por aquí veo a Mauricio Martínez que dice que tiene una inmobiliaria. Muchas gracias, Mau. Igual ahorita entramos en ejemplos de inmobiliaria, que creo que es un muy buen ejemplo. El segundo punto que vamos a revisar el día de hoy es WhatsApp para tus campañas de Facebook y Google. Como tercer punto es utilizar la Big Data mediante tu Pixel y WhatsApp. Este término de la Big Data que seguramente en alguna ocasión se lo habrán topado o lo habrán escuchado. Bueno, pues hay que aclarar un poquito lo que viene siendo esa parte de la Big Data. Desconozco si en alguna otra sesión ya lo hayan revisado un poquito a detalle. Si no, bueno, lo vamos a recapitular de forma rápida. Si alguien ya tuviera una duda en particular, digo, con todo gusto la puede poner aquí en el chat o la podemos platicar ya en privado con toda confianza sin ningún problema. Como cuarto punto, bueno, es cómo perseguir a mis clientes con WhatsApp. El 5 es llegar a prospectos de mi competencia vía WhatsApp, casos inmobiliarios, por ejemplo, aseguradores, embona totalmente y ahorita, bueno, entramos en cada caso. Caso número 6, atención y gestión correcta de contactos. Y el número 7 es como tal ya el uso per se del WhatsApp Business como tal, ya hablando directamente de la aplicación, algo importante. La aplicación es el resultado final de un trabajo previo que tenemos que hacer para que constantemente haya gente a quien atender, ¿no? Porque si no, de poco nos va a servir tener la aplicación súper bonita, súper detallada, si a la mera hora no vamos a tener prospectos con quien podamos estar atendiendo o trabajando todas las bondades que nos da la aplicación. Bueno, dicho lo anterior, recapitulamos un poquito. WhatsApp Business es una aplicación que se descarga de manera gratuita tanto en iOS como en Android. Algo importante de comentar, la aplicación como tal la pueden tener conviviendo en el mismo celular WhatsApp normal y WhatsApp Business. Simplemente tendrían que agregar un chip a su teléfono, quitar el otro, poner el código de verificación y ese teléfono tendría dos WhatsApps, así como yo tengo aquí el mío, lo tengo así tal cual. Solo que la versión business, vamos a decirlo así, la línea telefónica no estaría accesible, vaya. A menos de que alguien ya tenga, entiendo que hay unos dispositivos que tienen dual SIM, donde ya se pueden poner los dos y pueden convivir. Pero bueno, es una buena forma de hacerlo. Si por ahí no tenemos tanto equipo de trabajo y
por ahí nosotros mismos somos los que lo estamos llevando. Es una forma de tener organizado esta parte para que no se les revuelvan sus contactos con los contactos de la empresa. Bueno, actualmente WhatsApp, como sabemos, es el principal canal de comunicación en el mundo y en tema de venta en línea, pues no se queda atrás. Y en realidad no importa si tu campaña es en Facebook, en Google, inclusive les diría campañas en Pinterest, todo lo que tenga como objetivo final el tráfico al sitio o bien campañas directas en Facebook e Instagram, el WhatsApp Business es una súper herramienta para terminar vendiendo. Bueno, aquí también nada más como comentario, Josefat nos comenta que tiene una empresa turística, Innovación Maya se llama, servicios y viajes y servicios turísticos. Muchas gracias. Ahí. Ahorita vamos a lo mejor aterrizando algunos ejemplos en particular con ustedes. WhatsApp Business y tu sitio web. Bueno, aquí lo primero, espero no ser tan repetitivo y la gente que no tenga página web, pues a lo mejor esta parte le va a servir más como información general. Sí les recomendaría que en el corto o mediano plazo, el tema de tener una página web, por más simple que sea o por más sencilla que sea, la verdad es que hoy en día es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cada vez que hacemos una acción, todo esto tiene una consecuencia, ¿no? El ejemplo típico es, alguien busca, bueno, por aquí el ejemplo que tenemos de servicios turísticos, buscamos un viaje a Cancún y los días siguientes no nos deja de aparecer publicidad de aviones, de camiones, de hoteles, de puras cosas que van relacionadas. Esto tiene que ver con que hay un sitio web que está recabando información y tanto Facebook como Google, como Instagram, como cualquier plataforma prácticamente hoy en día, lo que están haciendo es compartiendo esta información. Entonces, paso número uno, tener nuestra página web. En caso de que no tenga, pues la recomendación es tenerla. Y si sí se tiene, pero todavía no se tiene la API para agregar la WhatsApp, agregar el WhatsApp como tal, como burbujita, ahorita comparto la pantalla para que puedan ver esto, pues prácticamente es agregarlo sí o sí. Ese sería básicamente el paso número uno. Un segundito nada más para poderles abrir un ejemplo. Muchas veces creemos que una página web o una tienda en línea es sinónimo de que es caro. Ese también creo que es importante mencionárselo a todos. Hay muchas plataformas, de hecho, que son gratuitas. Hay empresas como lo que estoy leyendo, por ejemplo, empresas de servicios inmobiliarios, empresas dentro del sector turismo, que se acoplan muy bien a páginas que nosotros, o que se les llaman landing pages, que pueden ser páginas relativamente sencillas, que las pueden hacer de manera gratuita y ustedes mismos, en la cual el botón de WhatsApp es simplemente instalar para poderlo utilizar. No hay necesidad en muchas ocasiones de crear algo tan robusto cuando lo que queremos es generar contactos de calidad vía WhatsApp. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la aportación, Aymoch. Les voy a mostrar dos ejemplos. Esta es la que platicábamos principalmente. Bueno, este es precisamente el formato que comentaba ahorita Moch, ¿no? Perdón, estoy viendo aquí la otra. Es una one page, es decir, es una sola página donde ponemos información que consideramos clave, es decir, quiénes somos, qué vendemos y muchos puentes de comunicación. Aquí, por ejemplo, van a ver una burbuja prácticamente, donde al momento que le dan clic, les va a abrir la conversación directamente con la marca. Entonces, haciendo esto, pues lo que nos permite es que el tráfico que en su momento hayan generado de una campaña de Google, vamos a poner el ejemplo que aquí buscará alguien anillos de compromiso en León, la gente va a ver el anuncio, le va a dar clic y va a entrar a esta, su página. Y al momento que entra, bueno, tiene la posibilidad, el objetivo como tal, por eso hablaba al principio, que lo primero que tenemos que hacer es tener bien claro cuál es nuestro objetivo. El objetivo de esta página es darle tráfico a las tiendas físicas. Entonces, en el momento en que le dan clic, si se fijan, muestra un ejemplo de anillo. Aquí por la naturaleza del negocio, pues era parte también de lo que platicaban. Y a mí no me interesa en realidad en este punto cargar todo mi inventario. Lo que quiero es que la gente ubique lo que vendo y que le den contactar a un asesor para que, bueno, igualmente abra la conversación. Y aquí básicamente lo que están haciendo es que constantemente la tienda física está teniendo tráfico. Por el otro lado, bueno, tenemos el e-commerce por completo, que aquí lo podrían ver. Aquí igualmente está el WhatsApp.
¿Por qué? Porque hoy en día el WhatsApp se ha convertido en una forma muy, muy amigable y muy simple de atender a tus prospectos, a tus clientes. ¿Se acuerdan que antes acá abajo apareció una burbujita y decía, hola, soy Juanito, ¿en qué te puedo ayudar? Y uno ya hablaba de repente con alguien, pero se tardaban mucho en atenderte y pues bueno, si pasaban más de 2, 3 minutos y tú estabas ahí nada más esperando que contestaran, lo normal es que te salieras. Y entonces se perdían muchos prospectos en esa parte. Lo que hacemos con esto de incorporar el WhatsApp a las páginas web es que trasladamos el mundo digital al mundo físico de golpe. ¿Por qué digo el mundo físico? Porque bueno, ya cuando alguien se tomó el tiempo de darle el clic aquí o darle clic en algún otro apartado del anuncio, de la página, perdón, abrió una conversación conmigo y pasó de ser un usuario que yo no tengo ni idea quién es y que en los reportes que les entregue cualquier agencia, ustedes mismos que revisen en sus plataformas de métricas, van a ver que dicen, entraron 1,000 personas, pero pues tú esas 1,000 personas no conoces a nadie y no sabes qué pasó, ¿no? Entonces, con esto le ponemos un poco más de cara a estos prospectos y empezamos a platicar con ellos como si literalmente estuvieran entrando al negocio. Bueno, voy a terminar aquí este punto, voy a dejar de compartir otra vez la pantalla, voy a regresar a donde estábamos. Y volvemos a la presentación. Me confirma nada más si ya todos la ven la presentación, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, bueno, para hacer esta instalación, la gente que tenga algún equipo interno probablemente les pueda instalar el código de WhatsApp, que no es más que un fragmento que los programadores en 5 minutos máximo les van a instalar. Literal, lo copian, lo pegan en su servidor y ya quedó. Y si utilizan alguna plataforma como WordPress o como Shopify, es inclusive más sencillo. Aquí, bueno, a manera de hacerlo un poquito más raro, pegamos unas capturas de pantalla. No sé si alcanzan a ver tanto. Si no, bueno, si alguien tiene alguna duda en particular de esto, lo revisamos al final. Pero aquí lo pueden ver. Si tienen WordPress en su panel lateral, se van a la sección de plugins. En el buscador de la parte derecha escriben join.chat y les va a aparecer esto. Simplemente se van a ajustes y esto es más, la verdad es que como abrir cualquier cuenta de correo, más te pide que anotes tu número. Te dice que si quieres crear alguna fotografía, un par de cosas de configuración, cuántos segundos quieres que salga y demás, pero es un proceso en realidad muy fácil y con eso queda instalado. Y si tienen Shopify, se van igualmente a aplicaciones en su columna lateral izquierda. Y después le van a dar aquí en la parte de personalizar tienda, abren las aplicaciones, escriben esta que yo les recomiendo que es WhatsApp App by SuperLemon. Es muy sencilla también de hacer, simplemente les pide que agreguen el número y listo. Con eso en realidad ya tendrán el WhatsApp instalado en sus páginas. Y esto lo que va a hacer es que sus campañas de Google tengan mayor posibilidad de convertirse en dinero, ¿no? Si el ejemplo de la inmobiliaria, bueno, si alguien está buscando renta de casas en Guanajuato, en Jalisco, en cualquier estado, ve su anuncio, entra a su página. Después de que entre a la página, a lo mejor va a haber una oferta de opciones, ¿no? Pero aquí lo importante es que les puedan mandar un mensaje, que ustedes incentiven también en la página, en el banner principal, que les manden un mensaje para que ustedes ya físicamente puedan estar atendiendo a esa persona, porque capaz que no vio la propiedad que le puede haber interesado, o que él estaba en un rango de precio un poco más bajo, o en el caso de una tienda en línea, a lo mejor él nunca ha comprado en línea, que es una situación que pasa mucho, entonces tiene dudas, lo podemos asistir en hacerle nosotros la compra y nada más mandarle la guía para que él vaya a la tienda y pague. Aquí lo que hacemos básicamente es ayudar a la gente con esta herramienta de WhatsApp, básicamente, ¿no? Y de ahí en fuera, poco más, pero aquí lo importante es que los sitios siempre la tengan instalada. Si hasta aquí hay alguna duda, me la van escribiendo por el chat, igual me regreso, si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, uno de los temas que seguramente más les va a interesar y más jugo le podrán sacar, bueno, tiene que ver con el tema de WhatsApp para campañas de Facebook y de Google. Como platicábamos ahorita, las campañas de Google, pues está más o menos claro, la gente hace una búsqueda, entra a tu página web y en tu página web le metemos tanto la burbuja como muchos botones ligados a tu WhatsApp para que de forma automática nos puedan estar escribiendo constantemente. Rapidísimo les muestro nada más el otro ejemplo que les quería enseñar.
Una empresa de pasto sintético, mismo caso, ellos lo que hacen básicamente es prospectar mediante Google, escribes pasto sintético en León, llegas a esta parte, ellos son una empresa que han seguido este consejo de invitar mucho a que la gente les escriba, porque aquí lo que pasa es que la gente entraba, veía proyectos, veía opciones, pero como que decía, ¿y luego qué hago, no? Entonces, aquí la parte es ayudar a la gente a que rápido lo puentee, y aquí, bueno, hay un botón de cotizar, aquí está el chat, Facebook, Messenger. Lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Y desde la parte del banner dejamos bien claro, cotiza vía WhatsApp, escríbenos vía WhatsApp y de esa forma lo que vamos a fomentar es que el vendedor de campo esté recibiendo cada vez más WhatsApps. Volvemos a la presentación. Y bueno, dicho esto, sí. Aquí, igual nada más como comentario para todos, ahorita que estamos entrando a la parte de las páginas web y ya una campaña como tal de Facebook y Google, recordemos que el famoso dicho, ¿no? De quien quiera atienda, que la atienda. El botón de WhatsApp es muy similar. Si se va a implementar un botón de WhatsApp como medio de contacto, hay que atenderlo, hay que contestar lo más rápido posible. Hay que estar pendientes de él. Es como cuando a veces nos llega a pasar que marcamos vía telefónica a una oficina, a una empresa, o tratamos de contactar y nadie nos contesta. Eso al final del día pues muestra una mala imagen de la empresa o de la tienda ante el cliente. Entonces, es bien importante también que si se va a tener una... o si se va a elegir por implementar una campaña de WhatsApp, que de verdad también le presten atención al teléfono, porque seguramente se van a incrementar de manera exponencial el número de personas que quieran empezar a recibir información de parte de ustedes. Correcto, correcto. Esa parte es fundamental, lo que atendamos muy bien. Y igual, al final veremos algunas recomendaciones en ese sentido. Bueno, para la parte de cómo agregar el botón de Facebook, el botón de WhatsApp básicamente a la página, cuando ustedes entran a su página, a cualquier empresa de la cual sean administradores, se van a dar cuenta, bueno, aquí les muestro un ejemplo de que se llama Fexa, que vende instalaciones de aires acondicionados. Aquí, donde dice WhatsApp, simplemente le pican. Ahí, si no dice WhatsApp, va a decir llamar, enviar mensaje, cualquier cosa relacionada, le picamos, dice editar botón, y ahí directamente les va a dar la opción de agregar el botón de WhatsApp. Si me dan un segundito, igual podemos hacer aquí un ejemplo. Ok, entonces comparto la pantalla de esta parte. En esta parte, bueno, ustedes esto es básicamente lo que van a ver y tienen dos opciones. Aquí, en el lado derecho, aquí como ya está agregado, dice editar WhatsApp, le dan y aquí les va a decir editar botón y en esta parte de editar botón, si no está el WhatsApp, les va a dar la opción de escogerlo, ¿no? Enviar mensaje de WhatsApp, le dan clic, les va a pedir el número. En este caso, bueno, pues ya está y por eso ya lo pueden ver. Y la otra opción, en caso de que se atoraran con esta, es irnos a la columna lateral izquierda. Nos vamos a configuración. Esta es una barrita. Pues esto no baja toda la pantalla, solo baja la lateral. Importante porque luego aquí se me atoran algunos. Nos vamos a configuración y hasta abajo van a ver otra vez que dice WhatsApp. Es la segunda opción para agregarlo. Aquí como ya está agregado, pues ya no lo puedo agregar, pero lo podrá cambiar. A ustedes les va a aparecer una opción de agregar WhatsApp. Hasta aquí, si se fijan, no hemos comentado prácticamente nada de cuál es la diferencia en que tuviera el business o no lo tuviera. Hasta aquí vamos a decir que todo lo que hemos hablado pudieran tener WhatsApp normal.
tanto el API que platicábamos de la página web como agregarlo aquí, se puede hacer con ambos. Sin embargo, de aquí para adelante, lo que sigue nada más se puede hacer con la versión business. Por eso es súper importante que la versión business pues la descarguen. Esa parte no sé si lo aclaré muy bien, pero es súper sencillo. Nos vamos a la parte de App Store o la de Google Play. Escribimos WhatsApp Business tal cual. Nos va a aparecer el logotipo que por aquí estaban viendo. Lo hago un poco más chiquito para que lo vean. Que es prácticamente igual que el de WhatsApp, pero tiene una B en lugar del teléfono. Entonces, está esta B. Lo descargan y aquí ya van a elegir lo que platicábamos hace rato, ¿no? Si seleccionamos que en ese teléfono esté todo, es decir, que esté o que tu WhatsApp personal se convierta en el WhatsApp Business y ahí te llegue todo, tanto los grupos con tus amigos, con la familia, como la empresa, o separarlo y dejar este WhatsApp Business aparte para cualquier tipo de tema empresarial o de negocio y lo tengan separado. O si tienen otro dispositivo, bueno, pues pueden traer dos celulares ya como tal físicos y ahí lo pueden ir trabajando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez que ya hicimos todo lo anterior, ya tenemos nuestro WhatsApp configurado, tanto nuestra página web como nuestra fanpage de Facebook, empezamos ahora sí a checar la parte de las campañas. Aquí voy a hacer un paréntesis, seguramente algunos probablemente ya lo sepan, otros a lo mejor lo vieron en sesiones pasadas, otros a lo mejor nunca lo hayan escuchado, entonces por eso en esta parte vamos a hacer un pequeño paréntesis, no vamos a ahondar tanto en el tema, pero igual para que tengan la perspectiva. Cuando hablamos de píxeles, los píxeles son unos pequeños códigos, y cuando hablamos de códigos, véanlo como si esto fuera un libro, bueno, es como si fuera una hoja, donde vemos mucho texto. Ese texto se pega en la página web o en la tienda en línea, lo que tengan, y es la misma opción que cuando platicábamos cuando lo instalábamos el botón de WhatsApp. O se pega manualmente en el código con la ayuda de alguien de programación, o bien nos metemos a nuestra cuenta de Facebook, de Shopify, perdón, o de WooCommerce, dependiendo de la plataforma que usemos, y agregamos el plugin de Facebook, y de esa forma nos da una serie de pasos que son muy sencillos y creamos este pixel. El pixel lo que hace en realidad es como si yo voy mañana a Zara, la tienda de ropa, y como si Zara tuviera la posibilidad de ponerme una estampa en la espalda. Me pone la estampa en la espalda y de esa forma Zara ya sabría o ya tendría forma de comunicarse conmigo independientemente de que yo no haya comprado nada. Si yo me voy a Zara y voy a Liverpool, bueno, Zara puede decirme, no, espérate, mira, ya puse las camisas al 50% de descuento. Entonces, yo voy a ver, en este caso, obviamente, en mi dispositivo, en mi Facebook o en mi Instagram, voy a ver el mensaje de Zara y voy a decir, ah, ok, sí me interesa. Entonces, déjame volver a ir a la tienda de Zara para comprar. Aquí va a ser lo mismo. Ya tenemos a la gente, les pegamos las estampas. Aquí en esta línea de tendencia pueden ver, por ejemplo, en el último mes, este cliente, cómo se ha comportado la cantidad de gente que ha entrado a su página dependiendo de las campañas que han visto. Los últimos 28 días entraron 550 personas. Esta campaña está enfocada nada más en León, entonces es un buen número. Tenemos el registro de las personas y entonces procedemos a realizar como tal ya las campañas enfocadas en eso. Entonces, este es el paréntesis nada más de lo que tiene que ver con el pixel. Si alguien tiene alguna duda de cómo se usan los pixeles, repito, con todo gusto lo podemos ver caso particular. Algo importante es que los pixeles nada más sirven si tenemos una página web o tienda en línea. Por eso yo hablaba al principio que independientemente del negocio que tengan, la parte de que tengan una página web para mediano y largo plazo es muy importante, porque si no la tienen hoy en día, no van a poder seguir a sus clientes. Y el seguir a nuestros clientes es la siguiente diapositiva y en realidad es una de las cosas más importantes en una campaña digital. ¿Por qué digo que es una de las cosas más importantes en una campaña digital? Bueno, porque por desgracia en México, y esto evidentemente varía de tienda a tienda, hay clientes que a lo mejor tendrán un porcentaje más alto, pero la tasa de conversión de una tienda del e-commerce en general en México va del 0.5 al 2.5, 3% ya cuando es un tema como de temporada muy concreta. Y bueno, claramente este porcentaje que estoy dando es un promedio. Dependiendo de la marca, el porcentaje será más alto. Seguramente Nike tiene mejor porcentaje, pero porque es Nike, ¿no? Los negocios que somos más chiquitos, que vamos empezando, que somos medianos, solemos tener ese tipo de comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces una
o dos de cada 100 personas que entran a nuestra página van a terminar convirtiendo. En el caso de una tienda en línea, sería comprando. En el caso de un negocio que sea híbrido, no necesariamente tiene que ser comprando. Entonces, ahí es donde tenemos que estar evaluando este tipo de herramientas, porque tenemos 98, 99, inclusive las mismas 100 personas que entraron a su página, les interesó lo que vieron, pero probablemente no han comprado o no se han convencido de comprar. Entonces, tenemos que volver a estarles apareciendo a estas personas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no vamos a entrar a detalles tan profundos de cómo se hace la campaña, pero una vez que configuramos una campaña en Facebook o en Instagram, lo que hacemos es decirle a la herramienta, quiero que mediante WhatsApp, por eso está aquí seleccionado, te pregunta qué página de Facebook y qué número de teléfono, que este es el que previamente debiste haber agregado. Si se fijan, aquí dice WhatsApp Business. Aquí es lo que platicábamos hace un momento. No hay forma de poder usar esta herramienta si no es WhatsApp Business. Si es un WhatsApp normal, aquí les va a aparecer que no está conectado a nada y por lo tanto no lo van a poder hacer. Entonces, en el caso en particular que estábamos viendo de la joyería, lo que hace la joyería es de las 500 personas que platicamos que han entrado en los últimos 20 días, les vuelve a mandar un anuncio para que la gente vuelva a ver o vuelva a recordarlos, y el objetivo de ese anuncio es que cuando le piquen el anuncio les abra la conversación con un vendedor. Entonces, ahí con ese tipo de campañas ellos seguramente pueden levantar 5, 6, 8, 10, 20 prospectos que si no hubieran hecho esta campaña ya hubieran estado perdidos, y de esos que están recuperando la probabilidad de cierre es alta porque es gente que ya previamente ellos solos hicieron su trabajo de venta. Yo no lo tengo que convencer de que me compre. Si no me compra a mí, le va a comprar a mi marca competidora, porque la gente está buscando en Google. Difícilmente buscamos en Google algo, queremos comprar o hacemos la búsqueda para comprar si no nos interesa comprar. Capaz que no compramos por precio o por otros factores externos, pero normalmente el perfil de gente es muy bueno. Entonces, no es lo mismo quererle vender a alguien que te quiere comprar que quererle vender a alguien que en realidad no te quiere comprar, ¿no? O sea, pues le puedes terminar vendiendo, claramente, son compras de impulso, como a veces sucede con la ropa, pero claro que es un poco más complicado porque hay que ir a unas estrategias un poco más de mediano y largo plazo y hay que ser más constantes y más constantes, ¿no? Aquí en esta parte en particular lo que hacemos es recuperar a un cliente que ya básicamente estaba a punto de comprarlos. Por aquí Edgar Fonseca nos hace el favor de preguntarnos, ¿el implementar este tipo de herramientas nos da oportunidad de crear o obtener más fidelidad de los usuarios? Claro, siempre y cuando los servicios sean de calidad. Sí, totalmente, Edgar. Aquí, claro que va a depender un poco del nicho en el que estés. Voy a poner un ejemplo a lo mejor medio vago, pero pues vamos a suponer un dentista. A lo mejor un dentista, bueno, pues de los dentistas cambiamos poco, ¿no? A lo mejor tenemos poca rotación. Empieza a ser un dentista y seguramente podrá seguir meses, si no es que años. A lo mejor el dentista como tal, para llegarle a sus propios clientes, no tendría tanto sentido. Pero si eres una tienda en línea, ahí sí, porque ahí puedes hacer campañas retargeteadas. Ahorita estamos hablando de WhatsApp, pero inclusive los podrías mandar directamente a que compren a los compradores que ya tuviste. Vamos a decir que vendes playeras. Bueno, una playera, la misma persona te puede comprar 8 o 10, 10 prendas. Entonces, si totalmente esta campaña para fidelización funciona muy bien, para estar siempre presente en la mente del consumidor. Y después, bueno, ya cada empresa tendrá que evaluar sus cómodos, ¿no? No es lo mismo si alguien tiene un presupuesto de 50 mil pesos que si alguien tenemos un presupuesto de 5 mil pesos, ¿no? Te escuchamos mucho. Muchísimas gracias. Creo que también es una excelente pregunta porque hay que recordar que el WhatsApp es una plataforma muy personal. Entonces, cuando ya una persona decide enviar un WhatsApp a una empresa, a una compañía, a una tienda, a quien sea, él ya sabe, el usuario ya sabe que está brindándole pues gran parte de su información personal, que es su número telefónico. Entonces, con una muy buena atención, por supuesto vas a obtener... me comentan que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho perfecto. No sé, Carlos, a lo mejor puede ser un tema de tu conexión. Ok. Si no, no te preocupes, lo que le estaba comentando es que es una herramienta que rompe muy bien el hielo con los clientes. Se escucha un poco de como ocho. Qué raro, es que, a ver, ¿me escuchan?
y algo como música de fondo, no sé si estás... Sí, caray, es que iba en carretera, una disculpa, y me conecté en una cafetería, entonces, a ver, ¿me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Ok, ah, bueno, lo que les comentaba es que es una herramienta que rompe muy bien el hielo con los clientes porque es muy amigable y, por supuesto, es muy personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si desde el inicio, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito con los tips que les vamos a dar, pero si desde un inicio sabemos trabajar muy bien la comunicación con las personas que nos escriben, ya vamos a estar dentro de sus teléfonos. Y eso, pues la verdad, es una súper oportunidad. Porque bien llevado, les vamos a poder tanto mandar mensajes como también nos van a tomar en cuenta cuando tengan alguna duda o quieran seguir adelante con el proceso. Entonces, la respuesta es sí, profunda, en cuanto a obtener más fidelidad de los usuarios. Gracias mucho. Y bueno, solamente para cerrar esto, este punto de cómo perseguir a los prospectos en WhatsApp, a los que ya te conocen, bueno, podríamos dividirlos en cuatro. El primero sería clientes potenciales que ya entraron a tu sitio web. El segundo sería usuarios de Facebook que ya nos hayan escrito vía Messenger. Hay marcas donde, por la naturaleza de la marca, les escriben muchísimo por Messenger y probablemente no han convertido, o ya convirtieron, pero pueden volver a convertir. Si una persona les escribe una vez, véanlo como si entrara una bolsa y en esta bolsa le podemos volver a llegar. Y al final de cuentas, los píxeles es lo que hace. Creamos bolsas con información de la gente que ha entrado y por lo tanto podemos acceder a ella, a esa bolsa, vaya. Entonces, al tener una bolsa que se llame página web de los últimos 60 días, bueno, ese anuncio es para los que entraron de dos meses para acá. Al tener una bolsa que se llame gente que nos ha escrito Facebook, en Messenger, bueno, ya sabes lo que le puedes decir porque ya sabes a quién le estás hablando. Otra puede ser gente que haya visto tu perfil en Instagram. No es necesario que te siga, basta con que haya visto cualquier anuncio, le pique, entre tu perfil, o inclusive hay un público que precisamente se llama ese, que haya interactuado con un anuncio tuyo, le puedes volver a llegar y llegar y llegar. Seguramente esto les ha de pasar de repente con los de la inmobiliaria, a lo mejor alguna que si han trabajado algo así nos podrán platicar más, pero pasa mucho, ¿no? Que hay una torre de departamentos aquí en León, en Gran Jardín o Balcones o los que están aquí creando, le picas al anuncio o te quedas viéndolo un rato inclusive, a veces no es ni siquiera necesario que entres a la página, con que interactúes un poco con el anuncio, ya entras a una bolsa. Entonces, la marca puede volver a acceder a esa bolsa porque sabe que, aunque no escribiste, bueno, un gusanito dentro del cliente como que lo movió y dijo, ay, sí me gustaría tener un departamento. Entonces, podemos empezar a seguir al cliente hasta que lo convenzcamos de que nos compre. Esto por eso, bueno, es la razón por la que mucha gente a veces se queja y hay estas leyendas urbanas de que si los teléfonos nos escuchan o no nos escuchan. Bueno, tiene que ver porque es tanta la cantidad de información que vemos en el día que a veces no nos damos ni siquiera cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Por ponerles un dato, prácticamente el 25% de todo lo que vemos en Instagram, por poner el ejemplo en particular, es publicidad. Entonces, si pasas una hora o una hora y media, para cerrar números, en Instagram, prácticamente estarías viendo 25 minutos de anuncios sin siquiera darte cuenta. Y puedes pasar algunos y demás, pero tendrás acceso a 25 minutos. Es muchísimo. Y después la gente dice, no, pues es que me están escuchando, me están siguiendo. Lo que pasa es que todo se registra y esto, por eso, es hasta cierto punto podríamos decir que da un poco de miedo porque pues, las marcas pueden estar encima de nosotros y eso provoca consumo. Pero bueno, nosotros como empresas que vendemos, pues es una maravilla, ¿no? Poder tener estos accesos. Siguiente que vamos a platicar tiene que ver con la contraparte de lo que estábamos diciendo. Ahorita hablábamos de llegarle a la gente que ya nos conoce. Bueno, hay una forma donde también le podemos llegar a la gente que ya conoce a mi competencia o que estuvo a punto de comprarle a mi competencia o que le compró a mi competencia. Básicamente es el mismito formato. Creamos una campaña y se escoge el objetivo que es WhatsApp. Seleccionamos la página de Facebook. Después confirmamos el número del WhatsApp Business, y después aquí lo que se crean es, vamos a poner un ejemplo, como si le dijéramos a Facebook, oye Facebook, de esta bolsa que yo tengo, que se llama mis seguidores de Facebook, y los últimos usuarios que han entrado los últimos 60 días a mi página, mételos a una licuadora, revuélvelmelos y sácame a un prototipo de persona, y quiero que le muestres estos anuncios
a los que se parezcan a este prototipo, o bien, la plataforma lo concluye, que sean o gente que haya interactuado con empresas que sean como la mía. Pues por eso, si interactúas con un anuncio de zapatos, seguramente después vas a empezar a ver anuncios de zapatos. ¿Por qué? Porque hay estas campañas que se le llaman lookalikes o similares, que básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Llegarle a gente que se parezca a los que ya nos compraron o ya nos siguieron o ya nos escribieron. Y por lo tanto, la plataforma encuentra similitudes también en gente que haya interactuado en páginas como la nuestra, inclusive no necesariamente porque sean nuestros competidores directos, sino por ya una cuestión 100% de que la persona, la plataforma escanea el sitio web en el momento que agregamos el pixel, y con el escaneo del sitio web, bueno, puede encontrar palabras claves como, por seguir el ejemplo de los zapatos, zapatos de caballero, zapatos de hombre, zapatos negros, zapatos. Y si encuentra un match entre las plataformas, bueno, esa persona se va a empezar a topar con anuncios de nosotros, porque estamos llegando a gente que se parece a lo de nuestros competidores. Entonces, esta herramienta es súper poderosa, es súper buena herramienta. Los que estén en negocios de turismo, de inmobiliarias que platicábamos, de seguros, funciona de maravilla porque nos aprovechamos un poco de lo que hacen otras marcas en Google. Por ejemplo, anunciarte en seguros es muy, muy caro. Entonces, con esto lo que hacemos es robarle hasta cierto punto gente que ya haya entrado a la página de nuestra competencia. Estas herramientas como tal son súper, súper buenas. Y son las que pueden llegar a detonar tanto la venta en línea como la cantidad de prospectos que les estén llegando. Después, bueno, dicho eso, vamos a entrar un poquito a lo que ahorita comentaba el mundo, de cuáles son los puntos que tenemos que estar considerando. Aquí les enumeramos 6, seguramente podrán existir más, pero creemos que este es el enfoque principal que deben de tener. Y bueno, como lo platicábamos, esta es una de las formas más eficientes para convertir tus campañas en dinero, pues es contactando directamente a la gente en WhatsApp. Aquí claramente dependerá del tipo de negocio que cada quien tenga. Y bueno, es importante considerar los siguientes puntos. El número 1, que creemos que es el básico, bueno, tiene que ver con la velocidad en el tiempo de respuesta, que era el que platicaba el mundo hace un momento. El número 2 es el material de apoyo en la conversación. Volviendo al ejemplo de la joyería, bueno, ahí ya hay PDFs con el catálogo, por ejemplo, de todas las argollas de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente quiere saber qué argollas tienes, es mucho más fácil, práctico, y el cliente también queda más satisfecho si le mandamos un PDF con toda la información que él requiere. Entonces, ahí mismo, sin que tenga que ir a ningún lado, el cliente puede rebotar la información y ahí ve qué es lo que le interesa o qué es lo que ustedes hacen, y ya lo ve con una forma también más estructurada y se ve mejor también desde una cuestión de percepción como empresa, ¿no? Nos vemos como una empresa también más formal. El número 3 es tener súper bien definido cómo queremos convertir. O sea, que no nos pase que a la mera hora no sepamos muy bien si queremos que vaya a una tienda o que queremos que nos dé una otra cita o prefiero que me depositen el Oxxo. O sea, tener muy bien identificado para cada campaña cuál es tu objetivo, para que en la conversación tú lo vayas llevando hacia ese objetivo. La 4 es utilizar herramientas externas para una experiencia híbrida. ¿Por qué hablo de una experiencia híbrida? Bueno, porque hay negocios, pasa muchísimo, ¿no? No sé si ahorita hayan escuchado el tema de la tendencia esta de las famosas nenis, ¿no? Que se puso muy de moda en redes sociales, medio manera de broma, pero en realidad ellas trabajan un formato híbrido muy bueno porque publican en redes sociales y después se ponen de acuerdo en formatos externos para ir a entregar y demás. Cuando hablo de formatos híbridos, bueno, hay herramientas como Mercado Pago, como estos terminales, puntos de venta, que es Clip, que se conectan al celular, donde directamente inclusive podemos mandar, o PayPal, podemos mandar una liga solicitando el monto de dinero que queremos cobrar. Entonces, de esa forma también, aunque no tengas una tienda en línea, le puedes llegar a cobrar a una persona directamente vía WhatsApp mandándole esta liga. Tú me mandas una liga por 1,000 pesos, yo le doy clic en la liga, se abre la conversación, meto mi tarjeta, pago 1,000 pesos y tú tienes esos 1,000 pesos reflejados en tu cuenta de PayPal, de Clip o de Mercado Pago, que son las que personalmente les recomendaría, que sé que trabajan muy bien y son muy serios. La 5ª es categorizar los mensajes recibidos. Ahorita entramos a cómo hacer eso. Y en la número 6 tiene que ver con los seguimientos a los prospectos y agregaría a los mensajes en general, ¿no? Nunca descuidar un mensaje pasado. Por ahí el mundo trabaja muy bien una parte que le llama
él la bautizó, pero le llama una campaña de Levanta Muertos, donde básicamente lo que hacemos es, cada cierto tiempo, revisar nuestras conversaciones y ver qué cliente podemos volver a contactar, porque seguramente, capaz que no compró por una falta de seguimiento también de nuestra parte, y dependiendo qué vendamos, a lo mejor la compra no era urgente, entonces se quedó ahí y el cliente dijo, ay, sí, luego lo veo, y ya ninguno lo vio y el cliente terminó por no comprar. Entonces, esa parte también es fundamental. Y ya entrando un poquito en el... Sí, adelante. Con la parte de levantamuertos, muchas veces pues dependemos de nuestro equipo de vendedores y ellos en algunas ocasiones pueden llegar a ser los más desmotivados al estar atendiendo a muchas personas y no estar convirtiendo. Aquí es bien, bien importante también que ustedes como dueños de las empresas le puedan vender a sus vendedores, que al final del día son clientes potenciales los que les están escribiendo. Y las personas que escriben por WhatsApp tienen muchísima mayor calidad y disposición a comprar que las personas que te pueden escribir por Facebook, por ejemplo. Entonces, es importante que no sean impacientes con los clientes potenciales que les estén escribiendo por WhatsApp y que no se desesperen tampoco si en el momento no están convirtiendo. Es por ello que les llamamos el levantamuertos. Es importante que ustedes mismos, de acuerdo ya al nivel de negocio, puedan calendarizar cuándo les pueden volver a escribir para levantar ese contacto y generar una posible compra. Tenemos marcado que alrededor de un 20% de los clientes que ya nos escribieron anteriormente y les volvemos a escribir después, por ejemplo, de una semana, podemos concretar una cita, podemos concretar una visita en el caso de las inmobiliarias y en otros casos, como clientes de franquicias que tenemos, concretar una venta. Y a lo mejor como punto siguiente también me gustaría agregar que pues al final es un medio escrito. Y al ser un medio escrito, pues es muy importante que sepamos escribir, por supuesto, con muy buena ortografía, que sepamos utilizar bien el uso de emoticons. Es el buen uso y el buen correcto uso de los emoticons llega a romper el hielo y a poder permitirnos captar más información por parte de nuestros clientes. Sonará burdo, pero pues muchas veces con nuestras esposas o con nuestras novias o novios o esposos, muchas veces podemos escribir por WhatsApp un hola y el hola creen que estamos enojados porque no es un hola con un emoticon de una carita feliz. Entonces, todos los detalles cuentan en una campaña de WhatsApp. Correcto. Y esa parte que mencionaba mucho de los perfiles, sí, sí es bien importante. Yo sí les recomendaría que usen el objetivo de WhatsApp Business o el de WhatsApp, como tienen sobre todo en sus campañas de Facebook y de Instagram, porque si no, en las de Messenger, por cómo está hecho la dinámica, se van a topar con muchísimos mensajes que seguramente ya les pase, de gente que nada más anda preguntando a lo loco. ¿Y por qué digo a lo loco? Porque cuando ves el mensaje y es Messenger, le picas al anuncio y se te despliegan las opciones de preguntas de forma automática. Entonces, seguramente les ha pasado que ven y dice, ¿me puedes dar más información? Y todos ponen lo mismo. O más detalles, por favor, porque ya es una pregunta o un comentario que ya está precargado en la plataforma. Entonces, el cliente no tiene que hacer nada. Entonces, al cliente se le hace bien fácil. Está aburrido, le pica y le pica lo loco. Y a nosotros como empresa, pues, nos hace perder mucho tiempo. Por eso, por esta parte, les recomiendo sí o sí que usen esta. A lo mejor les van a llegar, en lugar de que les lleguen 50 en Messenger, les van a llegar 15. Pero van a venir mucho mejor perfilados esos 15, porque el que les escribió es porque de verdad trae una intención, por lo menos más alta, de comprar. Esa es la recomendación que les podemos hacer. Y creo que en un mundo donde tenemos que hacer tantas cosas, la mayoría, y andamos picando una y otra y otra y otra actividad, creo que podernos enfocar en de verdad el cliente que quiere convertir nos ayuda mucho, sobre todo al final en la conversión, porque bueno, se va a ver representado en un mejor servicio como tal. La interfaz, bueno, ya entrando en el tema de la interfaz, si se fijan, bueno, aquí les estoy pasando algunas capturas. La interfaz es igualita a la del WhatsApp que ustedes pueden usar de forma personal. En la parte esta de los mensajes es idéntico, no cambia nada. Vamos a checar la parte de la configuración. Entonces, nos iríamos a la parte de la configuración donde pueden ver los módulos que estamos llamando módulos WhatsApp Business. Estos módulos, les voy a dar un poquito de zoom. Bueno, van a encontrar el catálogo. Mensaje de ausencia, mensajes de bienvenida, respuestas rápidas, etiquetas, enlaces directos
y bueno, la parte de Facebook e Instagram. Vamos viendo uno por uno. Sé que estamos ya un poco apretados con el tema del tiempo, pero en realidad ya sería prácticamente lo último de cómo utilizarlo. Si entramos a la sección de catálogo, aquí vamos a ir viendo por orden nada más los puntos que vimos aquí. Lo del catálogo, bueno, aquí está el catálogo. Dependiendo del negocio, pueden agregar directamente aquí los productos. Entonces, literalmente como si tuviera una tienda en línea, cargan una foto, le ponen un precio, le ponen un título al producto y teniendo el catálogo cargado, cuando la gente les escriba, el cliente solito puede ver los productos que tienen. Si son un restaurante, pueden ir aquí cargando el menú y la gente podrá seleccionar y más fácil decirles quiero esto, quiero aquello. Si son una inmobiliaria, pueden cargar inclusive las propiedades que tengan activas para que ahí mismo el cliente lo pueda llegar a ver. Entonces, es una herramienta que nos ayuda mucho en la parte de la comunicación y aparte, bueno, en la parte de la percepción, el cliente, la verdad, lo va a valorar mucho porque le vamos a dar una percepción de que somos una empresa sumamente, sumamente seria en ese sentido. El segundo módulo, hablamos de los mensajes de ausencia y bienvenida, que están como dos secciones aparte, los junto porque en realidad es prácticamente lo mismo. El mensaje de ausencia, ¿qué hace? Aquí le configuramos un horario, lo podemos poner siempre o lo podemos poner en un intervalo de tiempo para que si son de 8 a 10 de la noche, le mandemos un mensaje en automático o la herramienta como tal, el WhatsApp Business, le escriba de forma automática. Un ejemplo, son las 12 de la noche, pues evidentemente tú estás dormido, seguramente tienes el teléfono en no molestar. La plataforma le dice, hola, soy... Recomendación también, siempre decir el nombre de la gente que está atendiendo. Si por un tema de seguridad no se sienten cómodos diciendo quiénes son, bueno, lo hacen muchos clientes y la verdad se los recomendaría. Invéntese un nombre artístico, vamos a poner que somos Jesús Mendoza, y Jesús Mendoza que esté atendiendo todo el tiempo el tema digital. Si por algo, por alguna razón de seguridad, que entiendo que lamentablemente puede pasar, no queremos dar como tal nuestro nombre. Si no, pueden dejarlo en general. Hola, muchas gracias. Somos de la inmobiliaria tal, somos de la agencia de viajes tal. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. En breve, uno de nuestros asesores estará contigo. Yo recomiendo que no pongan cosas como ¿en qué te podemos ayudar? Porque ni siquiera estamos viendo qué nos preguntó. Capaz que el cliente ya preguntó. Hola, me interesa reservar, ¿dónde lo puedo checar? Y si le contestamos, como que otra cosa se le va a hacer raro al cliente, ¿no? Entonces, manejar una respuesta un poquito general en ese sentido. Me pregunta Mauricio Martínez que si puedo repetir lo del WhatsApp personal y business con un mismo teléfono. ¿Es necesario usar dos chips con dos números diferentes para poder hacerlo? Sí, es correcto, Mau. Yo aquí lo que personalmente he hecho, fui al Oxxo, compré un chip de cualquier compañía, le puse 100 pesos nada más para que lo habilite porque con menos de 100 creo que no funciona. Quité mi chip, el que normalmente yo uso personalmente, ingresé el otro chip, descargué después el WhatsApp Business. Cuando WhatsApp me preguntó que cuál número quería usar, puse el número de mi chip nuevo. Como puse el número de chip nuevo, me llegó el código de confirmación vía mensaje de texto porque está dentro de mi chip y por lo tanto está funcionando. Y con eso queda totalmente descargada la aplicación WhatsApp Business con un número independiente. Tú lo que haces es quitar después el chip que compraste en el Oxxo y regresar el chip que tú normalmente usas y todo va a seguir absolutamente normal. Tu WhatsApp, el otro, el regular, no va a afectar absolutamente nada porque todo quedó ahí, vaya. Entonces, bueno, en esa parte no hay ningún tema. La única, vamos a decir que afectación que tendrías es que no te pueden marcar al teléfono como tal del WhatsApp Business. Solamente podrías responder vía WhatsApp. ¿Por qué? Bueno, pues porque el chip no está puesto en ningún lado. ¿Qué puedes hacer? Bueno, meter ese chip en otro celular, que alguien más lo tenga, y si alguien marca por teléfono, simplemente contestas y ya. Hay formas de hacerlo. Entonces, no sé, Mau, si por ahí logré responder tu pregunta, si no, con todo gusto ahorita lo recapitulamos, ya sea al final o quieres, me puedes escribir de forma directa sin problema. Entonces, bueno, ese es el mensaje de ausencia. Aquí, por ejemplo, decíamos gracias por tu mensaje. En este momento no estamos disponibles, pero te respondemos tan pronto como regresemos. La herramienta después para mensaje de bienvenida. Esta es una forma de abrir comunicación. Aquí, por ejemplo, ponemos gracias por comunicarte con Ikigai Solutions. Por favor, haznos saber cómo podemos ayudarte. Es una forma de abrir la conversación. Igual, como lo decía, tratar de no poner cosas tan cerradas. De hecho, aquí yo a lo mejor evaluaría que lo que nosotros mismos también lo cambiáramos. Bueno, aquí por tema de ejemplo pusimos esto, pero sí sería,
sería lo ideal dejarlo un poco más abierto para que el cliente no entienda como que lo estamos ignorando, porque aquí, sobre todo en el mensaje de bienvenida, el cliente no tiene forma de saber que está hablando con un robot. Entonces, esa parte también hay que cuidarla. Y la gente, importante, no le gusta hablar con los robots. No sé si iba a ser alguna pregunta de alguien en particular, si recomendamos estos bots que responden de forma automática. Totalmente no los recomendamos, a menos de que tu empresa sea una empresa como Telcel o algo así, donde ya es más un tema de atención, que son respuestas totalmente iguales siempre, pues ponerlo. Pero si es con esto queremos vender, totalmente descartado, porque la gente no le gusta que le respondan como robots, porque por más que esté aventajado o desarrollado esta parte, pues nunca va a ser lo mismo que la parte humana. Después, bueno, respuestas rápidas. Para mí la herramienta que más valor va a generar en todo el proceso. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Aquí en esta parte vamos a entrar, bueno, cuando veamos acá, tal cual aquí dice respuestas rápidas. Y en respuestas rápidas lo único que hacemos es darle en el botón más. Nos va a pedir que hagamos un atajo que va a ser diagonal. Y la palabra que ustedes quieran poner, diagonal cotización, diagonal gracias, diagonal hola, diagonal cualquier cosa. Diagonal, escribes diagonal en el celular y escribes después la palabra gracias y automáticamente te va a desplegar este mensaje. En caso de que sea tu grado, con gusto te mandamos tu cotización por este mail y le puedes escribir toda una letanía. Entonces, en tres botones pudiste haber mandado 5 párrafos sin tardarte absolutamente nada, con una secuencia lógica en la conversación, porque normalmente la gente te va a preguntar lo mismo, porque normalmente las preguntas son muy parecidas. Entonces, con esa forma lo puedes hacer muy personal, porque eres una persona que tiene el criterio como para saber cuándo mandar esto y cuándo agregarnos, y muy rápido, porque ya van a venir los mensajes prehechos. Y bueno, por último, el tema de la liga. Hay una función también que se llama herramienta, código o liga de acceso como tal, como dice. Enlace directo, donde el enlace directo lo que hace es, nos genera una liga, en este caso es wa.me-message-todo lo que sigue. Esa liga la podemos copiar, se la podemos mandar, la podemos poner en la parte de hasta arriba de Instagram, la podemos hacer un código QR y la ponen físicamente en sus tiendas. Parece que hay muchísimas formas de usar una liga. Y esto lo que permite es que dándole clic simplemente a esta liga, les habla la conversación con ustedes, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos, a lo mejor, si tienen tienda física, pasar el mundo virtual al mundo real, o si van a poner algún anuncio en una revista, pues que hagan esto para que la gente simplemente escanee el código QR y les termine abriendo la conversación con ustedes. Bueno, creo que estamos justo en tema del tiempo, entonces, en realidad, de nuestra parte sería todo. Agradecerles también el tiempo a todos los que estuvieron presentes y a todos los que participaron, y bueno, cualquier duda que pueda existir, ya sea a través de Idea Guanajuato o directamente con nosotros, por aquí viene mi correo y el de Moch, que es jonathan@ikigaisolutions.com, con todo gusto los podemos atender. Si alguien tiene alguna duda en particular, igual la puede poner aquí en el chat. Si en caso contrario, pues bueno, quedamos ahí al pendiente de cualquier duda ya de forma directa. Y nada, pues gracias a todos.